¿Qué tal, señores? Bienvenidos de regreso a la octava jornada del fútbol mexicano acá en Vamos Deportes. Vamos a comenzar analizando Chivas Pachuca. ¿Cómo lo ven, señores? Que Chivas, de la nada, por milagro, no estamos hablando de cuatro derrotas seguidas y, claro. Y de que este es el último partido de Almeida. O sea, es gracias a Alan Pulido que rescató un empate de último minuto ante Gallos. Podemos hablar de otra cosa con Chivas. Podemos ver de que los jugadores, la verdad, aprecian a su técnico. Lucharon por él, dieron un muy buen partido. Cota, Pulido, la actitud que se vio en la cancha fue diferente a lo que se había visto antes de Chivas, ¿no? Y... pero es que echarle la culpa en esta situación a Almeida sería algo no muy inteligente. Correcto, pero hay... entonces hay que echarse la higuera, entonces. Sí, no, pero... lo que pasa es que la situación de Chivas en este momento no tiene diagnóstico. Están en un momento muy extraño, nadie sabe qué es lo que sucede, pero... lo que no es culpa de Almeida. Correcto. Porque lo que comentábamos la semana pasada es que Matías Almeida hizo un milagro con Chivas. Correcto, pero es eso. A ver, cuando un equipo está mal, lo más fácil para hacer es cambiar el técnico. Es injusta esa profesión, Una tendencia en México. No, y en todo el mundo. A ver, en todo el mundo, pero no tan rápido como en México. A ver, el Real Madrid está mal. Está mal, ya querían echar a Zidane. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. No, pero es una afición, Bettina. Es una afición. No, que... Chivas es, a ver, el Real Madrid es el equipo más grande de España, Chivas es el equipo más grande de México. No, mundialmente no se comparan, pero en sus países sí. Eso es, todo el mundo, cuando un equipo está mal, lo primero que se quiere cambiar es el técnico. ¿Qué pasa? El Real Madrid gana 3-1 y ahora Zidane es inamovible. Los jugadores aprecian al técnico, eso se demostró ayer, se demostró que los jugadores quieren sacar adelante, no sé si tengan lo suficiente para salir adelante, pero rescatar un empate ante Querétaro, en Querétaro hoy por hoy es algo positivo para Chivas, es triste ver eso, ¿no? Pero claro, digo, porque Querétaro es un equipo de medio pelo. Exacto, que están desesperados. La verdad, siempre ha sido un equipo de medio pelo, con pero mucho respeto. Ahora hablamos de Chivas, como que es un resultado que les puede cambiar la cara. A esos aspira Chivas hoy por hoy, ¿no? Y ahora enfrentan a un equipo de Pachuca que viene en ascenso poco a poco. No es tampoco un gran equipo hoy por hoy, pero es un equipo que juega lo suficientemente bien en México para conseguir resultados y está en un nivel por encima de Chivas. Yo por eso creo que Pachuca se va a quedar con los 3 puntos, porque Chivas dio lo mejor que tiene y ahorita lo mejor que tiene es corazón. Eso es lo que tiene Chivas. No le veo más que garra, corazón, orgullo de todos sus jugadores, a ver si pueden sacar algo por adelante. El jugador más talentoso que tienen es Alan Pulido y por fin está reaccionando, ¿no? 2 goles en un partido de Alan Pulido no es muy común en los últimos meses. Ver eso, ayer lo vimos, a ver si lo puede repetir en este fin de semana. Sí, no, yo no creo que lo pueda repetir. Creo que el Pachuca, a pesar de que no es del top 5, creo que, pues bueno, sí está muy por encima en su nivel al conjunto de las Chivas. Bien, a las Chivas yo creo que a lo que le falta, obviamente, como tú dices, se castiga mucho al director técnico, pero también igual hay que ser conscientes que el torneo pasado Chivas era el campeón y no se reforzó a nadie. Ahora, para este torneo trajeron a 2 juveniles que realmente lo que necesita las Chivas es, pues, traer también igual jugadores experimentados, que si bien tienen unos pequeños obstáculos que son que solamente contratan a futbolistas mexicanos y obviamente se los venden más caros. Pero a ver, un argumento rápido, ¿cuál ha sido el mejor refuerzo hasta el momento de la América? El de la América, pues Cecilio Domínguez. No, pero no refuerzo. No, eso fue hace un año, sí, pero tal vez... de este torneo. Sí. Pues Menés es el que más ha sonado, pero realmente Henry creo Martín que es ningún... Henry Martín, Henry Martín, Henry Martín verdad, es su líder goleador, 5 goles, es jugador mexicano. O sea, es a lo que voy, Chivas siempre excusa esto de que solo puede contratar mexicanos. Bueno, pero eso es a lo que vengo. O sea, viene Chivas siempre con su excusa de que no pueden comprar jugadores mexicanos, no sé qué. Okay. Vamos a echarle la culpa a Almeida. Muy fácil. Zidane lleva, o sea, el Madrid lleva mal desde agosto. Si eso hubiese sucedido en México, bueno, ya hubiesen votado a Zidane. No, es que mira, Betina, no puedes comparar. Segundo, porque mira, segundo, las ligas europeas se juegan un año. Estas ligas son a 6 meses. Sí. Exacto, ya en México hubiesen votado a Zidane, contratado a otro técnico, votado también y buscado otro. Bueno, pues, seguramente en México, sí. No le dan el tiempo a los técnicos de hacer su trabajo. Porque son otros tipos de torneos, son torneos a 6 meses. No tienes el tiempo que te puede dar un torneo de un año. Y entonces viene lo que le sucedió con Chivas, que subía
perdieron, ganaron y ahora están en lo más bajo que pueden llegar. Pero es por pero eso que sí, sucede. Pues, pero yo creo que es sí que es el sistema. ¿Por qué? Porque llegas campeón, no te refuerzas, vamos a echarle la culpa al técnico. Pero es que no puedes comparar un sistema contra otro. O sea, no estoy comparando. No, estoy si estás dando, comparando, no, estás diciendo que dando, España, si estoy Zidane dando fuera dos técnico, ejemplos diciendo que es muy fácil echarle la culpa al técnico cuando la culpa la tiene la directiva que no se reforzó. Pero eso siempre a ver, está bien por todo ese sistema, pero el cambio más fácil que los equipos tienen en todo el mundo, sin importar qué esquema sea, es el técnico, porque no puedes quitar 11 jugadores en un partido, de un partido a otro. Lo único que sí puedes cambiar es un técnico. Eso es lo único que puede cambiar un equipo a medio torneo, con dos jornadas por jugar, es lo único que puede pasar. Y es más, cuando quieren castigar a un jugador, lo castigan, como castigaron a Lanís en Chivas. Es así, pero no puedes cambiar a todo el plantel. Nunca de eso nadie estoy lo puede de acuerdo, hacer. Entonces, pero lo que digo es que sí. De eso estoy de acuerdo, que sí, que lo más fácil de cambiar es un técnico, porque lo echas y ya, contratas a uno nuevo. Pero digo que es muy fácil echarle la culpa al técnico cuando no te reforzaste. Está 100% pero ¿quién fácil. Está echando la culpa nadie, al técnico? Nadie. Todo el mundo. No, yo no. Bueno, nosotros no. Ustedes no, pero todo el mundo lo primero di que nombres, dice. A ver, di nombres. Por favor, sí, no, la sí, semana sí, pasada, mundo, la semana pasada, todo el mundo pidiendo la cabeza de Almeida, por favor, muchachos. Bueno, di nombres, Betina. No, di yo... a ver, ¿en dónde viste esa información? En ESPN, di comentaristas, di reporteros, no, sí, Aldo, todo el mundo, ha sido sí. lo que todo el mundo ha hablado el torneo pasado y este. ¿Será el último partido de Almeida? ¿Será que ya llegó el tiempo de Almeida? ¿Será pero que todo más, lo de Almeida? Más por resultados es porque Almeida se ve cansado de la situación y eso estoy de acuerdo porque no tiene refuerzos. Es un equipo que sale campeón y empiezan a reducir nómina, claro, es la verdad. Pero ahí sería más la partida de Almeida por decisión de Almeida, no por decisión de Chivas deshacerse de Almeida. A ver, pero nadie aquí estamos culpando eso, es... El mal trabajo de Almeida es que ya no hay solución de Chivas. Ya van 20 partidos contando todo el torneo pasado más este. Y es más, el final del torneo donde salen campeones ya les costaba mucho trabajo ganar. Ya es una crónica larga. Ya no es de medio torneo de 4 partidos. Ya es de casi un año. Claro, es a ver, como Diego Coca en Tijuana, pues lleva 7 partidos y llevan... 2 partidos con gol nada más, o sea, y lo siguen manteniendo y no lo van a echar todavía, pero es un técnico que no está dando resultados. La 12, la 13, la 12, la 13. No está dando resultados. Sí. Almeida ya ha tenido tiempo, Almeida ya lleva muchos torneos con Chivas y hoy por hoy no le están dando los resultados a favor y en un partido que son locales contra Pachuca no son favoritos. Ya ves al no profe Cruz, lo echaron en la fecha 2, la fecha 2, o sea, no puedes comparar, en España jamás van a echar a un técnico en la fecha 2. En México sí no es posible. Ya está Paco Gémez, sí, en España, sí. A ver si en algún momento. Sí, él no puede romper ese récord. No, pero ya lleva como 6, ahorita, partidos, ¿no? Pero hay sí. Muchos torneos para dirigir, sí. Él puede romper ese yo récord. Yo creo que nadie va a volver a romper el récord del profe Cruz del 2, echado bueno, a las 2. Pero a ver, Chivas Pachuca, yo no, me voy pues Pachuca. Pachuca, sí. Pachuca, ¿tú? Pate. Empate. Uy, bueno. Betina se está yendo. Sí, la reina del empate. Sí. No se van a arriesgar a perder, ya van a ver. Bueno, señores, ahí lo tienen. Nos vemos en la próxima jornada. Para ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones. Siempre los esperamos acá en VamosDeportes.com.